¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Barbas de Merlín. Otra vez no. Enseguida le ata. Ah, es usted. Un momento, por favor. Hola, señor. Estoy buscando... ¿Una varita nueva? Sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Gerbol Ollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle, de verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? Tú tampoco. Sí... Sí. Un núcleo poderoso. 26 centímetros. Esta servirá. Tome, pruebe esta. Vamos, agítela. Qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Agítela bien. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Quizá. Sí. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esta. ¡Cielo santo! Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que imaginaba. ¡Qué desconcertante! Ninguna madrita me quiere. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... ahí estás. Sí... Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Curiosa elección. ¡Qué interesante! Curiosa elección.
¡Qué interesante! Curiosa elección. ¡Qué interesante! Curiosa elección. ¡Qué interesante! La varita de nervios de corazón de dragón es muy poderosa y aprende rápido. ¿Usted qué piensa? ¡Extraordinario! Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Bien, ¿cómo te has sentido? Bien, diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. ¡Claro! Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda. Una mente inquisitiva. Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. ¿Ah, de parte de Matilda? Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto, pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien.
Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera cuando quiera. Veamos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Vale. Nada como encontrar justo lo que si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Avísame si puedo ayudarte en algo más. ¿Está usted en pociones, J. Pippin? Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es pociones, J. Pippin, pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero no. Mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? Venga. ¿Qué puedo hacer por ti? Una decisión sabia. Gracias. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento si hoy tienes prisa. Espero volver a verte. Hasta luego. Hasta luego. Entonces yo no voy a comprar nada adicional.
¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡Ay, saludos! Pasa, por favor. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! ¡Díctamo para una nueva incorporación de quinto! Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlín. Has empezado en Hogwarts en quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, The Magic Knit. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de díctamo? A ver, que lo adivine, buscas algo fresco. Echa un vistazo. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. Pues ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. ¡Rebelio! ¡Hola! Enseguida estoy contigo. ¡Rebelio! A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Vale, por lo que veo, hay ocho libros, ocho hojas de libros. Carga bien el cuerpo.
Hogsmeade, allá voy. Una vez conocí a una chica que parecía un infeliz. Era guapa, pero con miedo. Ojalá hubiera prestado más atención cuando iba. ¿Puedes parar a un ladrón? Creo que la hacker me falta está aquí. ¡Acción! Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¿Que no se debilita nunca? Hay que seguir. Tenemos que cansarlo. ¡Descendo! Estaba intentando ganarle a su juego. ¡Me gusta! ¡Más, más! ¡Arrastra momentum!
un sitio más acogedor que Hogsmeade?